quiero darle las gracias a todos los vecinos y vecinas, ya que sin el apoyo de ustedes este proyecto no habría sido concretado. Y a la vez destacar el apoyo recibido de parte de la municipalidad y el trabajo de la Dirección de Seguridad Ciudadana. Yo diría que una de las, digamos, potencialidades que tiene este programa de la alarma comunitaria no es, escúchelo bien, el tener un pulsador y una bocina. Yo diría que lo más potente del sistema de alarmas comunitarias es que los vecinos se vuelvan a conectar entre ellos, a conocerse entre ellos. Una alarma de esta, si suena, no tiene ningún sentido si es que la comunidad no reacciona, si es que la comunidad no se organiza precisamente para ayudar o colaborar en el tema de la seguridad ciudadana.